Vamos a dar comienzo a nuestro webinar de soluciones para cítricos de Netafim. Este webinar va a estar impartido por el ingeniero agrónomo Efraín Brambila. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene 12 años de experiencia como encargado del Departamento Agronómico en la Asociación de Cañeros del CNPR, especialista en biotecnología para cultivo in vitro por el Instituto de Investigación de Caña de Azúcar en Cuba. Y actualmente él tiene 9 años en Netafim como agrónomo especialista en fertirriego para cultivos tropicales y subtropicales. Bienvenido, ingeniero. Podemos comenzar. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a un seminario en línea impartido por Netafim México. Pues, sin más, damos inicio a esta plática interactiva. Por favor, con toda confianza, cualquier duda en el chat y al final vamos a tener un buen espacio para intercambiar dudas y comentarios en general. Siéntanse con toda la confianza, por favor, de hacerlo. Pues nada, el limón persa, y con esto abro. Hoy saben ustedes que, por ejemplo, está en zonas como Veracruz, como Chetumal, pagándose alrededor de los 40 pesos el kilo, ¿no? Entonces, estamos en una etapa de buen precio. Si vemos, por ejemplo, cómo se ha comportado el precio del aguacate en estos días, incluso podemos ver que por ahí el limón anda un poquito más arriba que lo que cultivos que tradicionalmente han tenido características, pues tener un valor más alto, pues el limón por ahí se está perfilando, igual que otros cultivos tropicales. No le quitemos la atención a cultivos como el mango, por ejemplo, bien fuertes, para todos los que estamos en condiciones de climas tropicales, pues que prácticamente es toda la República Mexicana. Pues bien, con esto, con este preámbulo pequeño, hablamos un poquito de historia, de cítricos en general. La plática va a ser de cítricos en general, pero con énfasis particular pues en uno de los más extensos, que es limón y que es limón persa. Todos sabemos que en toda esta región del sureste asiático se generan ya por origen, tenemos la presencia de los principales cítricos. ¿Por qué hace referencia del punto de origen de un cultivo? Porque fisiológicamente, cuando nosotros manejamos un cultivo ya de una manera agronómica, tenemos que interpretar cuáles son las características agroclimatológicas que se encuentran en esa área geográfica. Básicamente, la latitud, la altitud, nos van a determinar el clima en el cual se desarrollan los cultivos, ¿no? Determinamos de esta manera que los cítricos van a ser de climas tropicales y se van adaptando a climas subtropicales conforme se van distribuyendo a lo largo del mundo. En este otro mapa vemos en puntos verdes donde hay mayor superficie sembrada de cítricos, particularmente China, la India, con puntos amarillos. Vemos los países que seguirían en la escala y finalmente los rojos, donde hay un poco menos. Pero si se fijan, México tiene una distribución prácticamente en toda la República de cítricos. Igual que España, todo lo que es el área del Mediterráneo, el norte de África, sin descartar países tropicales como el centro y Sudamérica, tenemos Brasil muy fuerte, Centroamérica también tiene muy fuerte todo lo que es la agroindustria de los cítricos, no se diga Perú, no se diga Chile, ¿verdad? Entonces, al día de hoy, esta es la película donde se encuentran principalmente distribuidos los cítricos, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos en esta ubicación geográfica, pues es aquí donde se desarrolla principalmente el abasto a nivel mundial, sobre todo para los países desarrollados, que ya sabemos todos, su característica es que se ubican en latitudes más al norte. Entonces, esto nos permite surtir esos mercados que generalmente son de mayor valor que los mercados locales, y siempre nos permite entrar con buenos precios. Va a depender mucho de las características agroclimáticas de cada país, que es lo que vamos a ver a continuación.
¿Cuál es la condición, cuál es la película de la diversificación del cultivo en nuestro país? Prácticamente naranjas, toronjas, limones, limón persa, limón mexicano, la nomenclatura que les damos en México a estos dos limones. En otras regiones del mundo, en otras latitudes, se le conoce como lima. En otras regiones, pues no es limón mexicano, va a ser limón con semilla o limón. O otro tipo de limón, refiriéndose al limón persa. En México también tenemos otro limón que es más para el mercado europeo, que es un limón amarillo, ¿verdad? Limón italiano, ¿verdad? Que también va a requerir otro tipo de condiciones diferentes al limón mexicano, diferentes al limón persa. Este limón italiano requiere temperaturas un poco más templadas para su desarrollo. ¿Dónde encontramos limones nosotros en México? En Tecomán, Colima, en el Valle de Apatzinga, tierra caliente toda esta región. Principalmente vamos a encontrar limón mexicano. También vamos a encontrar muy fuerte, ¿sí?, y compitiendo sobre todo siempre en el primer lugar, el estado de Veracruz, que es un estado fuertísimo en productos tropicales. Tenemos que es el primer lugar en producción de papaya, primer lugar en producción de cítrico, primer lugar en producción de piñas, entre otras cosas. Entonces, el estado de Veracruz, toda la franja del Atlántico, todo lo que es el Golfo de México, vamos a tener presencia de cítricos. Lo mismo pasa al norte, en Tamaulipas, presencia de cítricos, principalmente de naranjas. Bueno, pues esta es la tabla, esta es la distribución de las condiciones de país. Así es de que vamos a hablar en general, y ya por favor, cada quien hará sus comentarios en qué región se encuentra, porque como vamos a hablar de riego, vamos a hablar de riego para el trópico húmedo y vamos a hablar de riego para el trópico seco. ¿Cuál es el trópico húmedo? Golfo de México. Todo lo que son las condiciones de precipitación más elevadas que la evaporación. Normalmente Veracruz tiene precipitaciones en diferentes regiones, pero ya sabemos, Veracruz es un estado muy largo que tiene diferentes latitudes, entonces podemos encontrar precipitaciones arriba de los 2.000 milímetros y alrededor de los 1.000 milímetros, pero siempre está arriba de su evaporación, la precipitación. Por lo tanto, se le considera un clima del trópico húmedo. El trópico húmedo va a ser aquel donde la precipitación acumulada anual es mayor que la evaporación acumulada anual. Caso muy diferente, lo que nos sucede en el Pacífico mexicano, sobre todo en el centro, vamos a hablar de Michoacán, vamos a hablar de Colima, vamos a hablar de Jalisco. Tenemos precipitaciones menores a lo que se evapora. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en Apatzingán vamos a encontrar precipitaciones de alrededor de los 700, 800 milímetros al año y las evaporaciones van a ser prácticamente del doble. Lo mismo nos pasa en el caso particular de Tecomán en Colima. Siempre tenemos mucho menos que evaporación. El régimen de riegos va a ser muy diferente. Y se me pasa un dato muy importante. La península de Yucatán, prácticamente Quintana Roo, Campeche y Yucatán tienen presencia fuerte de cultivo. Dadas sus condiciones agroclimáticas, sacan producto de buena calidad en diferentes fechas con respecto a país. Pero esto es muy importante porque tienen condiciones de suelo diferentes, texturas diferentes, y también vamos a hablar un poquito acerca del régimen de riego que vamos a tener en esta región. ¿Cuál es la diferencia de la península de Yucatán respecto al país? Pues prácticamente los suelos del continente, de Veracruz, como Michoacán, Colima, etcétera, son suelos originados por la conformación geológica que tenemos, tanto de la Sierra Madre Oriental como de la Sierra Madre Occidental. Recordemos que el continente se conforma en función del eje neovolcánico y eso a través del tiempo, de los milenios, se han venido sedimentando en diferentes
categorías de suelo, pero al final son suelos ricos en magnesio, son suelos ricos en potasio, son suelos ricos, entre comillas, ¿verdad? No es que sean ricos, hay que ver el tema de la disponibilidad de estos nutrientes, pero si los comparamos con los suelos que tenemos en la península, hay diferencias, y esas diferencias son precisamente los elementos minerales. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito, esto es generalidades, ¿no? ¿Qué pasa con el limón y los efectos de temperatura con respecto a la producción de los azúcares, de la acidez? Cuando nosotros tenemos noches más frescas que el día, eso nos va a dar una fruta con mejores estándares, con mejores calidades. Pero bueno, si hablamos de estos estados donde nosotros estamos produciendo, pues ahorita que estamos en la época, en los meses de abril, de mayo, son días calurosos largos y tenemos noches calurosas largas. En función de ir subiendo, por ejemplo, Tecomán, que se encuentra a 10 metros sobre el nivel del mar, a 3 metros sobre el nivel del mar, las noches son más cálidas que, por ejemplo, en una región también muy productora de limón, que es Cocula, ¿verdad? En Cocula ya estamos Cocula, Jalisco, ya estamos aproximadamente a 1.600 metros sobre el nivel del mar, y aunque se llegan a registrar temperaturas de 32 grados centígrados durante el día, la máxima, estoy hablando, durante la noche refresca. Incluso en esta época, aquí en el estado de Jalisco, vemos que todavía, a pesar de que ya estamos terminando el mes de abril, todavía tenemos temperaturas frescas. Esto ayuda para que la calidad de la fruta sea mejor, ¿verdad? Entonces, yo estoy interesado en cultivar limones, en dónde me voy a ubicar de preferencia y en qué altitudes. Pues bueno, principalmente estaríamos hablando de los trópicos, ¿sí? Prácticamente estaríamos hablando de estos estados que ya comenté anteriormente. Y en este mapa, las condiciones del trópico, tanto trópico húmedo, lo vamos a ubicar en los estados de Veracruz, de color azul, de este color azul cielo, ¿sí? Y en el Pacífico mexicano, nosotros vamos a encontrar también condiciones desde Sinaloa, pues hasta prácticamente Tapachula, pasando por Nayarit, pasando por Jalisco, pasando por Colima, por Michoacán, por Guerrero, por Oaxaca, ¿sí? No se diga toda la península, también podemos incluir al estado de Tabasco, y todo el estado de Veracruz, y no se diga también, pues, la región de Tamaulipas. Esto es muy importante porque en función de que nosotros estamos ya localizados cerca del mar en estas regiones, vamos a tener un clima determinado, sobre todo más tropical, y conforme vamos subiendo de nivel del mar, vamos a tener tardes más frescas, las temperaturas van a ser menos cálidas, y va a depender si nos encontramos en el Pacífico o si nos encontramos en el Atlántico, el régimen de lluvia, ¿verdad? Entonces, ya lo comentaba anteriormente, el régimen de lluvias para el Pacífico va a demandar más riego el limón que en el caso del Golfo de México, en el caso del Atlántico. Cabe señalar que hace 12 años tuvimos una sequía muy fuerte. Ya tenía bastante tiempo que no se registraba una sequía y afectó el régimen de lluvias para la península de Yucatán, para Tabasco, para Veracruz y para Tamaulipas. Todos los estados del Golfo de México, del Atlántico, fueron afectados por esta sequía, llegando incluso a precipitaciones menores que las que se registraron en el Pacífico. Esto ya nos habla de la importancia de que si nosotros queremos ser productivos y garantizar las producciones, es muy importante que aunque estemos en una región que, entre comillas, tiene buen temporal de lluvias, tenemos que estar visualizando solo para el tema de aplicar riego, la importancia de la adopción de tecnología de riego. Y el segundo, que es muy importante, el tema de la fertilización.
Contar con un sistema de riego presurizado, ya sea de goteo o de microaspersión, siempre me va a dar a mí la pauta de hacer fuerte riego y eso ya es detonar al doble los rendimientos. Pero bueno, nada más como introducción, eso vamos a ver a detalle más adelante. Ahorita el enfoque es prácticamente ubicarnos climatológicamente en qué región del país las condiciones tanto son las ideales, ¿verdad? Pues bien, ya lo comentaba, el tema de la altitud, pues lo podemos encontrar desde 500 a 1200 metros las mejores, pero en la República Mexicana podemos encontrarlo a nivel del mar, en Tecomán, Colima, a 600 metros sobre el nivel del mar, en el caso de Apatzingán, Michoacán, 1600 metros sobre el nivel del mar, como la foto de la izquierda, en Cocula, ¿sí? Y toda la región que rodea al municipio de Cocula. Pero también podemos encontrarlo en, por ejemplo, en Quintana Roo, ¿sí? Si ustedes se fijan en la fotografía de la derecha, este limón está en un bordo. Y si se fijan, en la parte de abajo tenemos un encharcamiento muy fuerte. ¿Por qué? Esta fotografía la tomé más o menos en el mes de enero de este año. Y ahí se presentan con toda facilidad en el mes de enero precipitaciones de 30 o de 40 milímetros. Y estas condiciones de estos suelos con poco drenaje, suelos arcillosos, pues necesitamos levantar bordos para que el sistema radicular, para que las raíces tengan un muy buen intercambio de gases y puedan desarrollarse favorablemente. Ustedes pueden ver este arbolito, todavía no tiene 2 años y ya tiene muy buen desarrollo. Y una condición diferente es la que vemos en estos limones de Cocula, ya son árboles de 3 años, ya son árboles productivos, se encuentran en suelos arcillosos, tal vez no sea necesario hacer un bordo o un bordo tan alto, tal vez con 20 o 30 centímetros que levantemos, sobre todo si la configuración de mi terreno se encuentra en una parte baja, si mi terreno no tiene drenaje, hay que hacer un pequeño levante, sobre todo en esos suelos arcillosos, para que el árbol no tenga problemas de enfermedades y tenga una correcta asimilación de los nutrientes del suelo, ¿verdad? Entonces, de esta manera es muy importante, como ya lo estamos analizando, esta relación que tenemos nosotros de humedad relativa. Definitivamente nosotros sabemos que en el trópico seco, todos los estados de Occidente, estos estados de Jalisco, Colima, Michoacán, las humedades relativas ahorita ya son bajas. Y en el estado en los estados del Golfo, pues van a ser altas. ¿Sí? Esto va a determinar mucho floración, va a determinar mucho la calidad misma de la fruta. Pues bien, y entonces ya existen huertas establecidas, ya sabemos que tenemos una producción, ya sabemos que tenemos exportación, pero definitivamente podemos incrementar al doble, definitivamente al doble los rendimientos. Si el día de hoy en tu huerta estás sacando 9 toneladas, 12 toneladas, 16 toneladas, pues se puede lograr más rendimientos. Ya estoy hablando de huertas adultas, podemos llegar a rendimientos sin problema de 25 toneladas, de más de 25 toneladas, pero ¿qué hay que considerar? La mejora genética principalmente, el tema de los patrones, todo lo que implica innovación, el concepto de asistencia técnica, tener todos los avances a la mano, la mecanización de actividades, ya sabemos que la dificultad de la mano de obra en el campo cada vez se está agravando más, y de lo que vamos a hablar el día de hoy, métodos avanzados de riego, riego presurizado. Entonces, tema de cítricos es muy amplio, el día de hoy nos vamos a enfocar particularmente en el tema del riego por goteo y del riego por microaspersión. ¿De qué partimos? Todo sistema de riego presurizado depende de un diseño bien elaborado.
Todos sabemos que podemos ir a la ferretería, comprar tubería, comprar mangueras, comprar goteros, comprar microaspersores y plantar nuestro sistema de riego por gotero. Lo vemos en muchas condiciones y, pues, podríamos decir que funciona. Pero la mayoría de las veces se omiten condiciones muy importantes que a la mediano plazo o incluso a corto plazo, esa inversión, entre comillas, que nosotros pensamos que nos habíamos ahorrado, resulta ser más costosa, porque tenemos que volver a hacer el sistema, ya que no consideramos aspectos como las diferencias de altitudes. Es muy común siempre que nos pregunten, ¿qué tipo de bomba ocupo? Pues para el diseño de la bomba se requiere conocer la profundidad de donde vamos a extraer el agua, ya sea un pozo, ya sean aguas superficiales. Y no solamente eso, sino si va a ser de combustión interna, si va a ser de energía eléctrica. ¿Cuál es la distancia a la cual yo voy a llevar hasta mi punto más retirado con respecto al pozo o al punto de bombeo el agua? ¿Cuál es la superficie total que voy a regar? ¿Cuántos bloques voy a hacer en mi rancho para utilizar esta agua y poder regar con frecuencia? Y frecuencia quiere decir que en riego por goteo o en riego por microaspersión, yo voy a requerir incluso riegos cada tercer día, dos veces por semana, pero incluso en suelos muy arenosos es posible que requiramos riegos diarios, ¿verdad? Cada condición tiene su particularidad. Entonces, no es llegar, poner tubería, poner una bomba, poner un filtro, y miren que a veces ni siquiera filtros se ponen, y poner mangueras, poner goteros, y ya sé que mi arbolito se está regando una vez a la semana. Eso es gastar dinero, porque no solamente es comprar una infraestructura que el día de mañana va a tener fugas, el día de mañana va a ser ineficiente, el día de mañana voy a estar utilizando combustible que se va a desperdiciar porque empezaron a salir las fugas, ya que no se consideraban las presiones indicadas para el tubo, para las conexiones, para la fertilización, para los goteros. Todo esto que les estoy comentando, pues es la experiencia que tiene el agricultor tradicional al montar un sistema de riego sin un diseño previo, un diseño hidráulico que parte de un diseño agronómico. Entonces tenemos dos conceptos, diseño hidráulico, diseño agronómico. ¿Qué es lo que se ve en el diseño hidráulico? La topografía. Para hacer un buen diseño hidráulico, siempre hay que tener el estudio topográfico de curvas de nivel. ¿Cuáles son las diferentes altitudes que yo tengo en mi terreno con respecto al punto de bombeo? También, ¿cuáles son las distancias y cómo voy a tener la distribución? Conocer las presiones en las cuales va a estar trabajando la bomba. ¿Cuáles son las características del gotero que yo voy a utilizar o del microaspersor? Todas estas condiciones, conocer la profundidad del punto de bombeo. Conocer si voy a trabajar 24 horas o solamente voy a trabajar 12 horas el tiempo de bombeo o incluso solamente 8 horas. Entonces, todos estos aspectos son bien importantes para hacer y colocar los productos de la calidad adecuada, ni de más ni de menos, de la calidad adecuada para que resistan las presiones que yo voy a establecer. Por ejemplo, si ustedes van a establecer árboles en zonas con topografía, con lomerío, pues el tema de presiones va a ser muy importante, pero también si lo vamos a establecer en terrenos planos, porque no es necesario tal vez meter determinadas calidades en terrenos planos que sí metemos en terrenos con su topografía o con lomeríos. Tal vez yo tengo un reservorio o tengo un ojo de agua, un manantial en una parte alta y puedo aprovechar ese efecto de gravedad para incluso la presurización de mi sistema. Entonces, de aquí la gran importancia de hacer un diseño. Después entran las características agronómicas que tienen que ver con el marco de plantación. ¿Qué es el marco de plantación? Pues la distancia entre la cual yo voy a poner mis árboles y la distancia entre líneas. Vamos a decir un marco de referencia puede ser 6 metros entre líneas de árboles, entre surcos, y 4 metros entre árboles.
pero también puedo tener yo configuraciones que van a variar de acuerdo a las experiencias que los agricultores han tenido, y habrá quien tenga marcos de plantación de 6x6 o habrá quien tenga marcos de plantación de 7x5. Entonces, esto es muy típico, sobre todo ahora que estamos evolucionando a las altas densidades, donde incluso podemos encontrar marcos de plantación con variedades enanizantes, donde se están haciendo podas constantes, estamos teniendo setos, estamos teniendo fruta en tiempos más cercanos a la plantación, pero siempre con podas, ¿verdad? Entonces, esto nos va a determinar el caudal que yo voy a establecer por gotero, la lámina de riego, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la lámina de riego que yo voy a establecer. Si se fijan, parece sencillo establecer un sistema de riego, pero sí lo es, siempre y cuando tengamos a la mano toda esta información para hacer un diseño de riego por gotero. Entonces, estas son las curvas de nivel que yo les comentaba hace un momento, la importancia, ¿sí? Cada 5 metros poder identificar, cada 10 metros con una diferencia de un metro puede ser, o incluso de 10 metros, va a depender la condición como hay que pedir estas curvas de nivel. Cada metro sería lo ideal en zonas con topografías accidentadas, cada 5 metros, curvas de nivel a cada 5 metros, en el caso particular de zonas planas. Bueno, una generalidad, ¿verdad? Ya saben todos ustedes que si hay dudas muy particulares de sus ranchos, pueden tener contacto directo con nosotros y se las despejamos puntualmente, ¿eh? Podemos atenderlos a todos ustedes de forma particular, ya sea un WhatsApp, ya sea un correo electrónico, por ahí en la parte de abajo viene mi correo, y nos ponemos en contacto para ser más específicos, que nos manden sus polígonos, ¿verdad? Y podamos trabajar en hacerle las propuestas de los proyectos. Pues bien, acerca de la calidad de agua y de los equipos que vamos nosotros a requerir para que tengamos éxito en nuestro sistema de riego. Pues miren, esta fotografía es en Tecomán, Colima. Si ustedes se fijan, es un serpentín. El agua pasa a un reservorio, pero con una velocidad disminuida. Si ustedes se fijan, estas son aguas turbias de canal. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros bombeamos directamente a nuestro sistema de riego? Pues se va a llenar de arena, de arcilla, de limo, ¿verdad? Que si bien nosotros tenemos filtros, si ustedes se fijan en la imagen al fondo hay unos filtros de discos, existen sedimentos, ¿verdad? Como el limo, que necesitamos nosotros decantarlos previamente en este tipo de reservorios, porque el limo tiene una condición física muy plástica. De tal manera que si yo tengo un filtro de 120 mesh, este incluso puede introducirse y posteriormente en el gotero formarse un coágulo al mezclarse con carbonatos o con algún fertilizante y taparme más adelante mis emisores de riego. Por eso es importante este tipo de infraestructuras, sobre todo en aquellas regiones donde el agua es turbia, y bueno, pues ya sabemos, los canales de Apatzingán, los canales de riego de Cocula, de San Gabriel, todo lo que es la conducción a cielo abierto, lagunas, etcétera, siempre va a ir contaminada, ya sea con limo o ya sea con esta materia orgánica. Entonces, es importante esto. Muchas veces, con el filtro de gravarena puede ser suficiente, pero para eso nosotros particularmente podemos ir a la finca, ir al rancho y hacerles la mejor de las recomendaciones para que el sistema que ustedes adquieran siempre esté funcionando correctamente, ¿verdad? Si ustedes se fijan, este pequeño equipo se llama el cono IMOF, donde él lo que hace es muy similar a tomar el agua en una botella y a lo largo de 24 horas nosotros dejamos que los sólidos vayan decantando, ¿verdad? Y así nosotros podemos determinar el tipo de agua, determinar si es de buena o de mala calidad. Entonces, esta gráfica del cono IMO
Si ustedes tienen una huerta de limones ya con riego por goteo o con riego por microaspersión, yo les recomiendo mucho que lo adquieran. Échenme un correo, oye, ¿dónde puedo conseguir este equipo? Se los digo, como es un equipo de laboratorio, tienen sus propios proveedores, ¿no? Pero vale la pena, es una herramienta muy importante tenerla por ahí en el rancho, sobre todo si ustedes ya tienen o piensan poner el sistema de riego por goteo. De 0 a 30 partes por millón se considera una agua buena, físicamente hablando, ¿verdad? De 30 a 100 partes por millón aceptable, y de 100 a 30 partes por millón ya sería una agua mediocre, de no muy buena calidad, y en adelante pues ya estaríamos hablando aguas de mala calidad que requieren este tipo de infraestructura para hacer la decantación. Si ustedes tienen agua de pozo, los problemas van a ser diferentes, ¿verdad? Bueno, antes de entrar a hablar del agua de pozo, pues siempre, ¿no? Nuestros reservorios, proteger nuestras válvulas de pie, o como comúnmente les decimos, las pichanchas, para que no ingresen, sobre todo hojas, ¿no? Es lo típico que se mete por ahí, o cualquier otro material sólido. Después, tenemos los filtros tradicionales. Los hidrociclones, ¿sí? Los hidrociclones nos sirven para eliminar arenas. Es el principal problema de los pozos, el problema de aguas, de calidad del agua, hablando en cuestiones de la calidad física del agua. ¿Por qué física? Porque son partículas físicas lo que nos va a estar afectando, como es el caso de la arena. Normalmente los pozos se están desbaratando por dentro, existen sobre todo los nuevos, entonces estamos bombeando arena del fondo del pozo, y si no tenemos un hidrociclón, vamos a meter arenas a los sistemas de riego, y todo podemos, de alguna manera, si tuvimos alguna complicación en taponamientos, todo lo podemos resolver con algún lavado, aplicación de ácidos, etcétera, o lavados en general de puntas. Pero, el caso de las arenas es bien difícil eliminarlas de los goteros. El hidrociclón, ¿sí? No es otra cosa más que, como su nombre lo dice, ¿sí? Un ciclón, ¿sí? Que es como un cono, ¿verdad? Lo vemos en la fotografía, que el agua va a ingresar, va a girar, y por el efecto de físico, todas las arenas se van a separar, ¿sí? Y se van a ir al fondo, ¿verdad? Por el efecto del giro, ¿verdad? Todo, vamos a separar todas las arenas y se van a ir al fondo, ¿verdad? Después tenemos los filtros. Pueden ser filtros de malla, pueden ser filtros de anillos, como es el caso particular de esta foto, o pueden ser filtros de grava de arena. Luego, entonces, estos mismos filtros pueden ser manuales o automáticos. Incluso hay semiautomáticos. ¿Cuál es la diferencia? Pues si yo ya tengo una operación grande y si yo ya estoy siendo eficiente en mis procesos, siempre los filtros automáticos me van a ahorrar muchísimo personal, me van a quitar muchísimos problemas, porque acuérdense, el filtro son los riñones de nuestro sistema de riego. Si la bomba de riego es el corazón, nuestros filtros son los riñones. Y no puede haber un organismo, no puede haber un sistema de riego por goteo sin filtro. Y mejor aún, si los filtros son automáticos, nos vamos a estar ahorrando muchos problemas. Recuerden, nosotros siempre tenemos la asesoría tanto de partes como de la calibración de los equipos. Y lo más importante, el personal que ustedes tienen en el rancho, nosotros se los capacitamos para que ellos se hagan expertos en fertirriego, en el manejo de estos equipos, para que siempre tengan durabilidad. Eso es muy importante, que el personal de rancho, del rancho que ustedes tienen, sepa manejar, sepa por qué hay que trabajar con determinadas presiones, etc. Y en limón, que es un cultivo que ya está pasando a ser un cultivo, sobre todo en el caso de los que están exportando, y también estamos entrando a ver mejores precios. Bueno, siempre ya ven que está subiendo, bajando, pero últimamente podemos estar pensando que invertir en limón ya vale la pena ponerle un poquito de más ojo a toda la eficiencia. Al final de cuentas, la automatización nos va a venir a bajar costos, y eso a la larga es ahorro. Bueno, seguimos.
Lo que tenemos aquí es un cabezal móvil. La mayoría de los cabezales son fijos, entendiendo como el cabezal, pues la bomba, los filtros y el sistema de inyección. Pero también tenemos esta opción móvil. ¿Por qué la pongo? Porque justamente en todos los territorios del sureste, en el caso de Veracruz o en el caso arriba en el norte, en el caso de Tamaulipas, que se riegan por pues, el río Pánuco, diferentes afluentes muy importantes, es muy común encontrar que el agricultor puede bondear en diferentes puntos de la huerta porque colinda con el río y esto le permite estar moviendo. Incluso si tiene la posibilidad de tener diferentes ranchos, pueden con un mismo cabezal irse a hacer maniobras en otros ranchos. Casos particulares, es un ejemplo nada más general por qué presento este cabezal móvil. Como les digo, no es en la generalidad, pero para que por ahí, si tienen alguna duda, ya saben, se las contestamos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el tanque de fertilización, tenemos el hidrosequión, tenemos los filtros, y por aquí no se ve en la fotografía, pero tenemos el viento. Pero bueno, pues un cabezal fijo, que es el 90% de los cabezales, siempre va a contar con los tanques de fertilizante. Si es posible y es lo más recomendable tener un controlador, hoy en día la agricultura con un controlador de riego que me automatice apertura y cierre de válvulas, que me automatice fertilización, me ahorra mucho dinero en la raya. En la raya, en la semana de estarle pagando al personal, el día de hoy se me fue el encargado de fertilización, tengo que conseguir otro, ya no sabe qué fórmula estoy aplicando, ya no sabe cómo se abre la válvula. Todos esos problemas que vemos al día a día en los ranchos y que nos están afectando en la calidad, los resolvemos al tener nosotros controladores de riego. Ustedes saben que en Netafil somos especialistas en la automatización de los sistemas. No cualquier sistema de riego se puede automatizar, y menos cuando son sistemas de riego que no se han hecho con diseño. Contar con un diseño, contar con todo un esquema de presiones nos permite automatizar los sistemas de riego. Si ustedes ya tienen más de 20 hectáreas de limón, se justifica la inversión en la automatización, apertura y cierre de válvulas y aplicación de fertilizante. Lo vamos a ver más adelante, casi al final vamos a hablar un poco de fertilización, pero hoy hablar de riego presurizado es hablar de nutrición. Entonces, es bien importante que nuestros cabezales de riego, pues siempre vamos a tener estos tanques. En estos tanques vamos a solubilizar nuestros fertilizantes y vamos a estar aplicando por lo menos una vez a la semana fertilizante. La planta lo agradece, la calidad de fruta se nota. Pasar de hacer una fertilización de sulfato de amonio, como se hace tradicionalmente en los limones de temporal, que se aplican 200, 300 kilos, y para de contar, a hacer una fertilización vía sistema de riego con goteo, con nitrógeno, fósforo, potasio, elementos secundarios y microelementos, transforma totalmente los rendimientos. Si yo ya tengo el árbol, lo que me queda es darle de comer las cantidades adecuadas, nitrógeno, fósforo, potasio. La fertilización no aumenta tanto. Si comparamos 300, 400 kilos de sulfato de amonio que se le aplican a los limones de temporal contra una fertilización bien balanceada, con elementos menores, molibdeno para la floración, boros, el zinc, etc., la diferencia no es tan grande. Entonces, es bien importante que nosotros no perdamos de vista este tema de la automatización, incluso en la fertilización. Ya el cultivo de limón lo paga. Todo esto tiene que partir de conocer cuáles son las cantidades de agua que nuestros limones van a necesitar. Definitivamente, o los cítricos en general. También podemos estar hablando de naranjas, podemos estar hablando de toronjas, ¿verdad? De limones, de limón mexicano, etc. Entonces, depende de la zona en donde yo estoy ubicado, vamos a poner el ejemplo de aquí de Apatzingán, de Tecomán, Colima, de Cocula, Jalisco, el régimen de riego anda alrededor de temporal de lluvias alrededor de 800 milímetros. ¿Cuánto me toca ponerle más o menos del mes de octubre que se fueron las lluvias hasta el
Día de San Juan, que es el 24 de junio, que es cuando ya más o menos en estas regiones se define la lluvia. Pues entonces yo tengo prácticamente 7 meses que regar, ¿verdad? Y si yo quiero buscar precios, pues obviamente voy a buscar que mi fruta salga por ahí de, vamos a pensar, marzo, abril, mayo, ¿no?, cuando tenemos los mejores precios. Y entonces yo ya tengo que estar conociendo que los volúmenes de agua que yo ya voy a empezar a aplicar, pues tienen que estar en el orden de los 4 milímetros de lámina, ¿verdad?, por en el diseño de riego. ¿Qué quiere decir 4 milímetros de lámina? Pues que más o menos cada árbol de aproximadamente 3, 4 años ya me está requiriendo hasta 80 litros al día, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros veamos qué diámetro traemos de árbol, si ya tengo capacidad de que mi árbol esté teniendo una producción significativa para estar haciendo 18, 20 toneladas, si viene de una poda o si ya está en producción, son variables. Estoy hablando de generalidades. Por favor, si alguien tiene particular interés en que le calculemos el régimen hídrico, el volumen de agua que requeriría mes con mes, por favor, un correo, con toda confianza, porque cada región tiene una evaporación diferente. Por ejemplo, no es lo mismo la evaporación que tenemos en Tecomán, Colima, o la evaporación que tenemos en Chetumal contra la evaporación que tenemos en Veracruz. Entonces, en este webinar, pues no puedo decir, tienen que aplicar 6 horas por cada tercer día. No, van a variar muchas cosas. Pero si ustedes tienen esa duda en particular, con todo gusto y en forma personal, nos contactamos correo electrónico, les paso mi WhatsApp y hacemos el desglose particular de acuerdo al requerimiento. Pero en general, ya podríamos hablar de esos números, ¿no? Entonces, 60 litros por árbol día, 80 litros para altos rendimientos con un buen manejo. Pero pues obviamente si el arbolito tiene 3 años y viene de una mala nutrición, apenas está produciendo, no sé, 6, 7 toneladas al año, pues a lo mejor 30 litros él quiere, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ir desglosando porque hay que calcular de acuerdo a la evaporación diaria, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver aquí más adelante. Y lo vamos a multiplicar por un factor que es el coeficiente de cultivo, que pues es alrededor del 0.7. Entonces, si ustedes están teniendo, por ejemplo, ahorita tenemos evaporaciones de 6 milímetros por día, lo vamos a multiplicar por 4. Entonces, ya sabemos que nosotros vamos a andar en un requerimiento alrededor de 4 milímetros del año. Vuelvo y lo menciono, limón y cultivos tropicales. Los países importadores pagan calidad y es una fruta que si bien a nivel nacional no se encuentra en buenos números, pero si la fruta es de exportación, la cosa cambia. Y es ahí donde los ranchos, ya ranchos de 20, 30 hectáreas en adelante, una estación climatológica le da la vuelta al negocio. ¿Por qué? Porque yo estoy conociendo día a día cuánto tengo que regar, en qué volumen. Para yo saber cuánto voy a regar hoy, yo tengo que saber cuánto se evaporó hoy. Yo puedo decir, es que escuché ahí que dieron una recomendación de 4 milímetros y no. Lo ideal es conocer cuánto se está evaporando al día, ¿sí? De todos modos, hay datos generales, pues ya. En la agricultura podemos tomar generalidades, pero pues si ya estamos hablando de que ustedes hacen una inversión de un sistema presurizado, este sistema presurizado ustedes van a tener un gotero cada 30, 40, 50 centímetros que les va a estar aportando el agua que el árbol necesita y la nutrición necesita, pues conocer esta información a través de una estación climatológica pues ya me da a mí la información para saber exactamente qué volúmenes de riego estoy yo requiriendo. Caso particular de una operación de riego que tenemos ahorita en Tamaulipas, pues ellos están aplicando aproximadamente una lámina ya en esta época de 4 milímetros diarios. Con una población ahí de 250 árboles, pues están aplicando ya volúmenes arriba de las 60, de los 60 litros por árboles para producciones de exportación, ¿verdad? Aquí les tengo un ejemplo muy, muy, muy sencillo, muy práctico. Si nosotros vamos a ver, vamos a acomodar en una columna los meses, ¿sí?
la evaporación del mes, ¿sí? Los días del mes, ¿sí? Luego entonces calculamos la evaporación del día, el coeficiente de cultivo que se refiere pues a la demanda que de acuerdo al cultivo se establece, esto lo establece la FAO, lo podemos encontrar en la literatura, que es 0.7, y finalmente pues ya vamos a conocer cuál es la lámina de riego que yo tengo que aplicar. Voy a poner un ejemplo, esta sería una huerta adulta, 3-4 años. En enero se me evaporan aproximadamente 101.5 milímetros. Enero es un mes de 31 días. Yo divido los milímetros entre los días. Me da una evaporación de 3.3 milímetros por día. Eso es lo que se evapora, ¿sí? Y esto yo lo multiplico por el coeficiente de cultivo, que es, vamos a decir, un árbol que está evaporando. Él está respirando, está tomando el CO2, está llevando a cabo la fotosíntesis y la transpiración, él dice, de lo que se evapora yo me quedo 75%, por lo tanto ese arbolito está requiriendo una lámina para el mes de enero de 2.5 milímetros diarios para el mes de enero. Si se fijan, es uno de los consumos más bajos del año, particularmente para la región de Autlán, por ejemplo. Y así, gradualmente, si ustedes se fijan, va aumentando nuestra evaporación conforme van pasando los meses. Y ahí tienen que en el mes de abril tenemos la evaporación más alta, que se registra en 6.8 milímetros días, es cuando más calor hace, menos humedad relativa hay. Lo multiplico por el coeficiente de cultivo, 5 milímetros. Nosotros tal vez no lleguemos a tanto, pero estos ya son árboles que están demandando arriba de los 30 litros, definitivamente, 30, 40, 50 litros. Esto hay que verlo particularmente, porque luego vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la capacidad de campo. Esto nada más es el preámbulo de cómo calcular nosotros el riego. Después entramos a la temporada de lluvias, y aquí es muy importante que aunque se evapora, también tenemos que conocer cuánto me está lloviendo. Porque al final de cuentas, si nada más llovieron 20 milímetros, ¿sí?, en una semana, pero si yo ya estoy en un régimen que necesito, no sé, 4 milímetros, 20 milímetros solamente me alcanzan para 5 días, ¿verdad? Entonces me están haciendo falta otros tantos milímetros para yo hacer un poquito más de riego y siempre llegar a las mejores condiciones. ¿Qué pasa también? Que si yo mi árbol lo podé después de la cosecha, bueno, también no se va a poder de una, no se va a tratar de una poda muy agresiva, pero también después de la poda vamos a considerar otros casos diferentes coeficientes de cultivo. También el limón no es un árbol muy demandante de agua. Yo estoy poniendo estos ejemplos de 80 a 60 litros por árbol para ponerles en contexto, para que ustedes lo comparen más o menos cuando le están aplicando a sus árboles y que ustedes cuánto están sacando de fruta por hectárea, ¿no? Entonces, son números para sacar altos rendimientos que traen fertilización. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego, pues, podemos calcular de acuerdo a la cantidad de árboles que nosotros tenemos por hectárea con diferentes marcos de plantación. Y, pues, aquí, si ustedes se fijan, podemos ver, pues, que ya demandas altas, incluso podemos llegar a ver para marcos de plantación amplios de 6x6, que son muy pocos, 185. Pero no le hagan mucho caso a este número porque prácticamente no hay huertas de 6x6. Tal vez andamos más bien alrededor de huertas de 6x4 y sí, no se asusten si ven este número, 123 litros por día por árbol, no se asusten, son para árboles de alto rendimiento. Y mucho, ojo, no estoy queriendo decir, para zonas sin lluvia. Entonces, si está usted en Veracruz, pues no. Esto es más bien para el caso acá del trópico seco, tal vez. Apatzingán, no sé, acá para la zona de Tecomán, Colima, incluso para la región de San Martín, por ahí. Bueno. ¿Cuál es la diferencia riego por goteo contra riego por aspersión? Pues bien, nosotros recomendamos una manguera por surco con goteros autocompensados o no autocompensados, según la topografía, menores a 0.5 por ciento de desnivel. Ya podemos considerar una topografía que no requiere goteros autocompensados, menos del 1%.
La recomendación serían goteros de 2 litros, ¿sí?, a cada 50 centímetros, ¿sí?, y con tapagoteros. Para nosotros, entre árbol y árbol, vamos a tener goteros abiertos, pero los podemos tapar mientras el árbol está creciendo, ¿verdad? Luego también vamos a tener el caso de la microaspersión. Recomendamos microaspersores de 35 litros. Pueden ser SuperNet, que es nuestro microaspersor autocompensado, o puede ser Gironat, que es nuestro microaspersor no autocompensados. También se pueden poner en contacto con nosotros para el tema de precios. Ya los canalizaremos con nuestros compañeros especialistas en el área comercial para que los atiendan con todo gusto. Aquí tenemos una fotografía en un terreno sumamente pedregoso, por allá en Sinaloa, y sin embargo, ven, están desarrollándose las huertas. Aquí tenemos un ejemplo, goteros a 2 litros cada 50 centímetros, una sola manguera por surco, grosor de pared de la manguera, 1 milímetro, tienen que ser para frutales calibres gruesos de manguera. Ustedes lo pueden identificar como el Drignum 16010, es una manguera gruesa, para topografía, o sea, no, si ven ahí, si hay algo de topografía, ¿verdad? El diámetro de la manguera de 16 milímetros con tapagoteros, ¿verdad? Muy bien, luego nos vamos a ver. Estos son los famosos tapagoteros, ¿verdad? Y los anillitos ahí que se le ponen a la manguera para que entre árbol y árbol, mientras no ha alcanzado toda su frondosidad a los 13 años, mientras tanto no hay necesidad ni de perder fertilizante ni de perder agua, ponemos ahí nuestros tapagoteros, ¿verdad? Podemos solamente dejar 2 goteros abiertos junto al árbol o 4 goteros, dependiendo cómo vaya creciendo el arbolito, se los vamos quitando. Ok, aquí está la fotita, este pequeño pivote se inserta en el gotero y queda muy práctico. Esto es muy práctico, yo en particular lo uso, es un producto muy práctico. Miren, ustedes también hay que saber la profundidad, ¿no? Hay cítricos que sus raíces son un poquito más profundas. Por ejemplo, los limones persas normalmente andan en el sistema radicular más superficial, pero por ejemplo, el limón italiano se mete más, es más profunda la raíz. Las naranjas también son más profundas. Cuando nosotros hacemos la aplicación del riego por goteo, normalmente estamos tratando de cubrir un área de unos 60 centímetros de profundidad no más, incluso muchas veces 40 centímetros nada más para no tener lixiviación de agua y de fertilizante. Pero también vamos a manejar un diámetro de unos 3 metros y vamos a formar una banda húmeda con nuestro goteo, ¿verdad? O con nuestra microaspersión. Y ahí le vamos a garantizar al árbol que en tiempo de secas va a tener agua y va a tener comida. Miren ustedes para las regiones húmedas del país, y ahora sí vamos a ir del lado de Veracruz, del lado de la península, levantar bordos. Así como vemos los aguacates en bordos, también podemos ver los aguacates, los limones en bordos. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran cualquier literatura de cualquier cultivo, va a decir, se requiere un suelo profundo bien drenado para todos los cultivos. Entonces, hacer un bordo en el caso de suelos arcillosos con terrenos con mal drenaje y que requieren que sus raíces no estén enagüetadas, no estén encharcadas, saturadas de agua, porque luego se vienen enfermedades, es una posibilidad. El bordo, estos sí son bordos muy altos, solamente se ven en Centroamérica, en Sudamérica, para los viticultores de estas regiones, también con precipitación muy altas. Aquí en México es muy raro verlo, pero ya se está viendo porque en estas regiones que tienen poca drenaje, están siendo muy, muy eficientes con estos bordos. Bordos que lo levantan 50, 60, un metro de altura, y funcionan muy bien, se desarrollan muy bien y se aprovechan terrenos que antiguamente no se aprovechaban. Bueno, pues para suelos francos no hay necesidad de levantar tantos bordos, ya el suelo de por sí es drenado y sobre todo pues en suelos francos de buena calidad podemos meter altas densidades, pues porque son suelos con mucho mejor manejo, ¿no? Pues aquí tenemos nuestra opción de microaspersor. Este microaspersor tiene 2 grandes ventajas. Una, tiene un pequeño deflector que ustedes cuando el arbolito está chiquito, es una pestañita que les va a permitir que solamente se riegue lo más cerquita al árbol. Y eso pues les da pie para que siempre tenga su agua que ocupa.
Después se le va a poner una pequeña pestaña para que no se nos esté mojando el tallo y tengamos posteriormente enfermedades fungosas, bacterianas, ¿sí? Es muy importante que no se moje el tallo. Esto le da mucha sanidad a nuestro cultivo, ¿verdad? Es un súper, ustedes lo pueden pedir como súper nacho de SR, que quiere decir que tiene un radio corto, de 35 litros por hora, ¿sí? Lo que vemos aquí abajo es la distribución de la humedad. La partecita más oscura, el verde más oscuro, es donde se concentra más con respecto a donde está menos, menos oscuro, pero siempre, si ustedes se fijan aquí abajo, nosotros vamos a encontrar el CU, que significa coeficiente de uniformidad del 80%, es como la uniformidad de un microaspersor logra cubrir perfectamente toda el área radicular. ¿Ya? Muy bien, eso es un elemento muy importante si ustedes deciden aplicar microaspersión. ¿Dónde se ponen microaspersores? Fundamentalmente, si ustedes están acostumbrados a hacer limones orgánicos, les ayuda mucho cuando van a aplicar la composta, alguna otra enmienda, como es el caso de la cal agrícola, del yeso agrícola, les va a permitir que siempre baje. Desventajas de la microaspersión: si hace mucho viento en su región, sobre todo cerca de la playa, empieza a hacer vientos muy fuertes, podemos tener el efecto de arrastre, ¿no? Entonces, corremos el riesgo, sobre todo cuando los árboles son pequeños, de que la humedad se vaya para otro lado y no se quede ahí físicamente donde está el arbolito. Otro problema: la maleza, ya saben que donde hay agua, sobre todo en exceso, tenemos la presencia de maleza. Pero, sin embargo, es una forma, sobre todo visual, estamos viendo que el arbolito se está mojando. Cuando se acaba de establecer, todo el mundo quiere que no le falte agua a los arbolitos, así es de que el microaspersor es una opción. Pero siempre, siempre, ustedes saben, vamos a recomendar el riego por goteo. Puede ser autocompensado, como ya les comentaba, o puede ser no autocompensado. Les reitero, dudas particularmente las podemos atender con todo gusto. Suelos arcillosos también tienen sus características porque después se empiezan a agrietar. Ahorita es el tiempo que los suelos arcillosos de Apaxilán se empiezan a agrietar y eso, por ejemplo, en el caso de las toronjas, afecta, afecta también los limones, pero más particularmente otros cítricos que son un poco más susceptibles. Entonces, por eso es importante tener bien las aplicaciones de riego. Pues bien, ya estamos terminando, Yo les quiero dejar espacio a que si hay algún comentario o duda, por favor, con toda confianza. Mire, importantísimo el tema de la nutrición. ¿Por qué? Porque fertirriego sin nutrición es la mitad de la camioneta. Entonces, voy a tomar aquí dos citas, una, por ejemplo, de una fuente que les voy a dejar en la parte de abajo, la fuente, para que ustedes la puedan consultar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es una gráfica en la parte superior que me va indicando, de acuerdo a la etapa fenológica, vamos a decir, cuando inicia la floración, cuando está el engorde del fruto, cuando tengo cerillo, cuando tengo aceituna, la maduración, ¿sí? Y finalmente la cosecha, cómo tanto nitrógeno, fósforo, potasio empiezan a requerirse en diferentes cantidades. El riego por goteo me va a permitir a mí estarle aplicando la cantidad exacta en el momento indicado de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, molibdeno, manganeso, todos los elementos menores que son bien importantes para el cuaje, para lograr la mayor cantidad de fruta en mi árbol de acuerdo a su etapa. Pues bien, este cuadrito lo que me dice a mí, y yo estuve revisando, normalmente estamos revisando las fuentes que hay de extracción de los cultivos, y a mí me dice que para una tonelada, ¿sí?, de fruta extraída por hectárea, yo voy a requerir, esto está en gramos, 1638 gramos de nitrógeno. 1638 gramos de nitrógeno es 1.6 kilos de nitrógeno, no de urea, no de sulfato de amonio, no de nitrato, no, de nitrógeno como tal. Ahorita les voy a enseñar una tabla y con tu gusto también este tema de fertilización lo podemos particularizar porque ya prácticamente se me está acabando el tiempo
Y obviamente el tema de fertilización es otro webinar que seguramente estaremos hablando de él. Fósforo. Como P2O5 pueden ser 366, pero como fósforo elemental serían 161 gramos, ¿sí?, por tonelada extraída. Se hace el cálculo en Excel y ya sabemos cuántos kilos de elemento tenemos que aplicar por hectárea de acuerdo al número de árboles. Potasio como elemento, 1700, como K2O, 2086. Magnesio, 125 como elemento. Calcio, 473. Si ustedes se fijan, casi el calcio es hasta el triple que el fósforo. Eso es muy importante. Recordemos que el calcio forma estructuras celulares, ¿sí?, y comparte con toda la planta el desarrollo, el vigor. Nuestro limón y nuestros cítricos tienen que estar bien constituidos para soportar esos volúmenes altos de producción, ¿sí? El hierro, que es muy importante, me va a ayudar en el proceso fotosintético. El magnesio también. Recordemos nosotros que cuando la luz incide en la hoja, está provocando el efecto de la fotosíntesis gracias a la activación del magnesio, que es el que rompe la molécula del agua y se produce la energía que posteriormente tenemos la fijación del carbono al tomar en la respiración el CO2 y liberar el oxígeno. Y ya tenemos todo el proceso. Pero esto es fisiología, donde en fisiología pues van a entrar elementos tan importantes como el manganeso, como el zinc, como el cobre, como el boro, para temas de, sobre todo, buscar la calidad y buscar el mayor amarre de fruta, que es lo que queremos. Aquí les voy a dejar esta cita bibliográfica, ¿sí? Es una investigación que la podemos encontrar en nuestra revista científica. Siempre hay que referirnos a documentación publicada, bien respaldada por los investigadores. En este caso, si ustedes comparan la fertilización que les estoy presentando en esta tabla, es muy parecida a la anterior que les presenté. La anterior es comercial y es una empresa de mucho prestigio. Ahí dejé la liga para que ustedes la consulten. En esta también estoy presentando la liga del autor para que ustedes revisen. Este es un artículo bien interesante. Aquí vienen las cantidades de extracción por tonelada de nutriente. Y si se fijan, no es nitrógeno, fósforo, potasio. Es hasta el boro, ¿sí? Entonces, todo esto es sumamente importante para posteriormente nosotros, recuerden, riego por goteo, se trata de trabajar con fertilizantes solubles, ¿verdad? Aquí les voy a dejar también esta tabla para que ustedes revisen las interacciones. Ya sabemos, lo pueden mezclar. El señor fósforo no se mezcla con el señor calcio, no se mezcla con el señor azufre, ¿verdad? Me voy rapidito para dejar tiempo. Aquí les dejo algunas fuentes de fertilizantes para que ustedes puedan trabajar para el momento de hacer la fórmula. Ya sabemos, nitrato de amonio y sobre todo yo les recomiendo mucho busquen marcas reconocidas de prestigio que me garanticen a mí los porcentajes de nutrientes que se establecen en la etiqueta. Muy importante en el caso de los elementos menores, trabajados vía el sistema de riego, que también ya saben todo lo que tiene que ver con quelatos, que sean de buena calidad, de primerísima calidad, porque como es la cantidad tan poquita, ahí no escatimen. Siempre busquen marcas de prestigio para el tema de nutrición, fósforo, magnesio, calcio. Hagan análisis foliares, análisis de suelo, fundamental, importante. Análisis de agua, análisis de suelo, análisis foliares. No escatimen. De repente, ahí nos estamos haciendo inversiones altas en un fertilizante que muchas veces no conocemos a profundidad, pero no queremos invertir en los análisis foliares, en los análisis de suelo. Dudas, y ahí les puedo recomendar algunos laboratorios pues la verdad, hoy en día la agricultura tiene muy buenos laboratorios, se puede googlear, y vamos a encontrar muy buenas marcas de laboratorio. Siempre, hoy por hoy, fundamental tener análisis foliares para saber dónde andamos mal. ¿Vean? Aquí hice este pequeño Excel que con todo gusto se los puedo compartir, y lo podemos ya revisar personalmente. Tenemos, es un Excel muy sencillo, se pone en una columna, la parte de todas las fuentes de fertilizante, que el MAP, que el WEN32, que el ácido sulfúrico, el CAS,
por el tema de la limpieza que también tenemos que hacer y el mantenimiento de los sistemas de riego. Eso es un capítulo que también hay que tomarle mucho interés. Nitrato de calcio, nitrato de magnesio, nitrato de potasio, etcétera, etcétera. Con estas fuentes y conociendo cuáles son los requerimientos por tonelada, ¿sí?, de nutriente, yo simplemente hago una multiplicación. Aquí le puse 25 toneladas que se va a multiplicar por los gramos de extracción, ¿sí? Y en esta formulita automáticamente me dice cuál es la cantidad, por ejemplo, de fertilizante que yo le puse. Por ejemplo, aquí yo quiero trabajar nitrógeno al fósforo con MAP, ¿sí? Me va a requerir 35 kilos y me va a aportar 5.25 unidades de nitrógeno y 8 de fósforo. Luego ya le puse acá que quiero trabajar con ácido sulfúrico, que quiero trabajar con nitrato de calcio. Recuerden, ácido sulfúrico y nitrato de calcio tiene que ser en tanques apartes. Y al final, ¿qué es lo que se obtiene? Una fórmula de fertilización. Una fórmula de fertilización que para eso vamos a ocupar estos equipos. Tan sencillo como un Venturi o tan sofisticado como un controlador, como es el que yo les comentaba hace rato. Que la verdad, la palabra sofisticado más bien tiene que ver con eficiencia y con ahorro, ¿verdad? Estos son nuestros tanques. Esto es una agricultura de bajo costo. ¿Por qué de bajo costo? Oye, pero es que los fertilizantes son diferentes en precios, son más altos que los no solubles. Y estos equipos, hay que hacer una inversión. Esto les abarata mucho mano de obra y nos da mucha calidad en el campo. Este concepto del fertirriego, la verdad, trasciende. Hacer riego es una cosa, hacer nutrición es otra cosa muy diferente. Y siempre, con nuestro análisis de suelo, con nuestras fuentes bien documentadas de cuáles son los niveles de nutrición que yo tengo que manejar en mi campo, seguro éxito en el cultivo. Seguro éxito en el cultivo. Y no tener estas cosas que, para eso pues, puse al final estas imágenes, problemas, problemas y más problemas. Mal drenaje, enfermedades, situaciones de que tenemos pérdida de cultivo. Imagínense el nivel de inversiones que los agricultores estamos haciendo, invirtiendo en sistemas de riego, invirtiendo en fertilización, y no hacer bien las cosas, no tener el respaldo de una empresa de prestigio, al final es pura pérdida de dinero. Bueno, con eso termino y dejo espacio a que ustedes hagan sus comentarios, sus preguntas. Quedo a la orden. Eli. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas en lo que los demás se animan a preguntar. Tenemos una pregunta de Miguel Bando que pregunta, ¿cuál sería el rendimiento máximo que se ha logrado con riego por hectárea con soluciones Netafim en limón persa? ¿El rendimiento máximo que se ha logrado? Sí, pues podemos hablar de 25 toneladas, pero todavía estamos incluso esperando llegar a 30, ¿no? Muy bien. Y Armando Bastidas nos pregunta, ¿de qué depende el número de cámaras para lograr decantar el limón? O en caso de químicos, ¿qué es lo más recomendable para su decantación? Eso va a depender de las partes por millón que se determine en el cono IMOF, que es los sólidos en suspensión, ¿verdad? Entonces, aquí ya viene un diseño bien estructurado del número de camas. A mayor cantidad, si ustedes se fijan, yo ponía la referencia de las partes por millón que se requieren. Entonces, a partir de, voy a poner la tablita para saber cuándo, a partir de cuándo se tienen que poner las camas de decantación, ¿verdad? Entonces, a partir ya de 300 partes por millón, ya sí tenemos que trabajar con una cámara de decantación, con los canales de decantación. Incluso, pero hay que ver, ¿no? Si son arenas, si son limos, si es materia orgánica. Pero con todo gusto podemos enviarle más literatura o echarles una platicada más a fondo. Muy bien, Efraín, muchas gracias. ¿Cuáles son las condiciones ideales en cuanto a suelo y clima para el limón? Suelos bien drenados, profundos, suelos francos, suelos arenosos, suelos incluso arcilloso, pero con bordos, ¿verdad? Y climas pueden ser tropicales, cálidos o semitropicales. Podemos incluso estar hablando que en climas con máximas de 31 grados,
Acuérdense, el limón es una planta C3 y las plantas C3 a partir de los 28 grados centígrados ya no trabajan igual, ya 31 grados ya energéticamente el cultivo ya no va a trabajar, pero ya el cultivo también está adaptado a las condiciones de climas cálidos y todo. Eso sería lo ideal. ¿Qué hacemos cuando tenemos un clima que una planta C3, que están acostumbradas a temperaturas de 28 grados, porque si no después ya no fotosintetizan, ya entran en un proceso que se llama fotorrespiración, que están tomando oxígeno, pero no están fijando carbono, y eso hace que la planta se haga vegetativa y no produzca? Entonces, el manejo del riego, manejo de nutrición, cuidar, no aplicar amonio, aplicar más bien nitrógeno. Y tener todo el balance nutricional. Recordemos que el balance nutricional no es aplicar grandes volúmenes de sulfato amonio, como lo hace la agricultura tradicional. No, la fertilización correcta es tener las proporciones adecuadas, proporciones potasio-magnesio, calcio-magnesio. Muy importante conocer en el análisis de suelo la capacidad de intercambio catiónico, la cantidad de bases para estar regulando así la aplicación. Muy bien, esperamos que se haya respondido la pregunta de Alfonso. Tenemos otra pregunta de Rodrigo Ruiz, está un poco específica. Si toma mucho tiempo, la podemos responder después por correo. Nos dice que tiene problemas cuando inyectan el fertilizante en el tren de inyección. Usan bombas con impulsores de acero inoxidable, pero se desgastan muy rápido por la acción del fertilizante. Y él busca una recomendación. Bueno, eso me suena a que tal vez ustedes tengan ahí algún problema con uno de sus cálculos de solubilidad. Acuérdense que cada fertilizante tiene un valor de solubilidad. También por aquí dejé la presentación en la tablita. Por ejemplo, los fertilizantes nitrogenados son de alta solubilidad, pero en el caso muy particular del sulfato de potasio es de menor solubilidad. ¿Qué pasa si yo no hago que mi fertilizante soluble se solubilice correctamente? Pues entonces va a meter partículas, ¿sí?, que al final me van a estar tallando los impulsores, y eso me puede al final dañar no solamente la bomba, sino también incluso el venturi. ¿Qué puede estar pasando también? Que el agua tenga arenas, y eso me puede estar dañando todo mi sistema. Entonces, por eso es bien importante que, número uno, descartemos que no sean arenas. Número dos, y seguramente va a ser el problema, que los fertilizantes no se estén solubilizando correctamente. Todos los fertilizantes, siempre que sean de marcas reconocidas, van a tener ahí en la etiqueta porcentaje de solubilidad 12%, ¿verdad? Eso quiere decir que pues, en 100 litros de agua solamente es la cantidad que se va a poder aplicar, 12 kilos es la cantidad de fertilizante que yo puedo solubilizar, ¿verdad? Pero con gusto, pónganse en contacto con nosotros, conmigo en lo particular, aquí está mi correo, y profundizamos en su duda, a ver qué es lo que nos está pasando ahí en el rancho.